Telecuenca, el canal de la ciudad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy ya lunes, avanzando en el calendario 11 de marzo del año 2019. Un saludo a todos quienes se unen a la señal de Telecuenca, el canal de la ciudad. Un abrazo también a quienes nos acompañan a través de la internet, en nuestra página telecuenca.es, en todo el país, tanto en la parte continental cuanto en las Islas Galápagos. Así es que gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Este es el programa de opinión, expresión popular. Mi nombre es Patricio Arévalo y les doy la bienvenida para hoy conversar de temas importantes. Como cada día estamos entre vecinos, entre amigos, buscando entender la cotidianidad de la ciudad, buscando entender la dinámica de la sociedad, buscando de alguna manera comprender la evolución que está sintiendo toda la comunidad en la que vivimos. Y hoy avanzamos hacia lograr querer entender este lenguaje popular, llamemos así, o este lenguaje entre los jóvenes. Hoy la juventud se ha dedicado a tener ciertos términos y ciertas palabras que lo toman de muchas veces de lo más bajo de la sociedad. Y muchas otras veces importan esas palabras, lo toman de otros idiomas, pero lo traen hacia su cotidianidad, hacia ese espacio en el que ellos conviven. Y muchas veces los jóvenes traspasan ese umbral entre esa amistad y llevan ese lenguaje hacia la sociedad, hacia su familia, hacia el lugar en donde desarrollan sus otras actividades. Y muchas veces ese lenguaje no es bien entendido y no es comprendido, porque muchas veces nosotros tenemos ciertas palabras como ofensivas, como agresivas, que quizás si me la decían antes hubiese sido causa para un problema grave. Pero hoy los muchachos utilizan con cierta facilidad y con una, yo diría, libertad muy grande, ¿no? En ese contexto, hoy queremos conversar con expertos en el tema. Hemos invitado al doctor Pablo Cisneros Quintanilla, él es decano de la Unidad Académica de Ciencias de la Educación y Artes de la Universidad Católica de Cuenca. También nos acompaña la magíster Hilda Treyes, ella es directora de la carrera de Psicología Educativa de la Universidad Católica de Cuenca. También nos acompaña la magíster Livia Jimbo, ella es directora del Centro de Educación Inicial Ciudad de Cuenca y profesora de la carrera de Educación de la Universidad Católica de Cuenca, de la carrera de Ciencias de la Educación. También nos acompaña la señora Carmita Guillermo, que es madre de familia y que también tiene su preocupación y su punto de vista. Así es que damos la bienvenida a nuestros invitados y queremos invitarles a participar de esta dinámica de la conversación. Bienvenido, doctor Pablito, gracias por acompañarnos. Patricio, muchas gracias. Buenos días. Siempre es un placer acompañarle a usted en el...